Bienvenidos a Sandra Cires. Play, 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 play. Bienvenidos a un nuevo video de esta serie donde yo reacciono a los videos que ustedes me mandan. ¡Ay! Hoy tengo un videito que, a juzgar por el título, va a estar bien interesante. Vamos a averiguar qué edad tenemos según una prueba de colores. Estoy muy curiosa de saber qué edad tengo yo. Bueno, a juzgar por todos estos tonos de rosa que ven aquí en mi habitación, yo debo tener menos de 10 años. La edad mental mía debe ser la de un niño. Pero bueno, no sé, no sé. Vamos a averiguarlo ya. ¿Estamos listos? Una prueba de colores que puede revelar tu edad mental. Bueno, creo que estoy en problemas. Yo sí. Muchas veces tu cerebro se siente mucho más joven o más viejo que tú. Eso se llama edad mental. ¿Quieres saber la tuya? Sí. Afortunadamente para ti, Genial elaboró una prueba simple que te ayudará a descubrir si eres un niño despreocupado, un anciano sabio o tienes la edad mental que te corresponde. Solo responde a nuestras preguntas. Escribe tus puntos para cada respuesta. Súmalos todos y obtén tus resultados. Pero ya hablamos suficiente. Espérate, porque hay que anotar los puntos. Déjenme agarrar papel y lapicero. Ok, vamos a ir anotando los puntos y al final hay que sumarlos, ¿verdad? Fue lo que dijo. Vamos a empezar. Pensemos. Pregunta número uno. Observa esta imagen. En tu opinión, ¿qué color es dominante aquí? Tienes cinco opciones aquí. A, B, C, D o E. Ay, 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 espérate. Yo siempre tengo que parar eso porque me da mucha ansiedad. No me da tiempo a pensar. Oye, hay bastante del C, pero hay bastante también del B y del E. Yo creo que me voy por el C porque todo el centro de esa imagen me parece que es el color C. A ver, voy a decir C. Ustedes vayan dejando dicho en los comentarios. Vayan anotando los puntos. Si eliges A, son 4 puntos. La respuesta B es igual a 5 puntos. Si viste la C como el color dominante, es un punto. El color D te da 2 puntos y E significa 3 puntos. Pregunta 2. Aquí tenemos 5 hermosos tonos de rosa para ti. ¡No me mataste! ¿Cuál te gusta más? ¡Ah, no! Yo no puedo escoger. Me mataron con esta pregunta. ¡Ay! Es que es un baby pink, que ese color me encanta. Pero el C me fascina también porque es el fuchsia. Pero el B también me gusta porque tiene su poquito de amarillo. Es un rosa más cálido. Todos esos tonos me encantan. El que menos me gusta es el D. Está entre el C, el B y el E. El E me gusta mucho. Es que depende si es para vestir o para poner los labios o para decorar. ¡Ah! Me voy por el C. Sí, es que el fuchsia es el fuchsia. ¡Ay, Dios mío, qué difícil! Si prefieres el color A, agrega 3 puntos. B te deja con 2 puntos más. Si tu favorito es C, obtienes un punto. ¡Uno! La sombra D equivale a 5 puntos. Mientras que para E, tienes que anotar 4 puntos. Pregunta 3. Mira esta hermosa foto. ¡Ay! Tenemos solo una pregunta para ti. ¿Esta foto es en blanco y negro? ¡Alabao! Yo diría que sí, aunque tiene sus tonos un poquito azulados, puede ser. No, pero es en blanco y negro, a colores no es. Yo voy a decir que sí, que es en blanco y negro. ¡Ay, Dios! Si crees que lo es, agrega 5 puntos. Okay. Si no, no agregues nada. Vaya, espero que no comience un gran debate como con el vestido azul o blanco. Creo que sí va a comenzar el debate. Dejen dicho en los comentarios si ustedes vieron la foto en blanco y negro o no. Pregunta 4. Espero que te gusten los atardeceres igual que a mí, así que hay 4 fotos de un par de las puestas de sol más bellas de la historia. ¡Qué belleza! Si ustedes me siguen en Instagram, sabrán que yo siempre estoy compartiendo por allí las puestas de sol que hay detrás de esa ventana. Las puestas de sol de mi casa son las más bellas del universo. Bueno, yo las disfruto muchísimo. Y las puestas de sol que se ven desde mi patio serían un poquito como la C, aunque yo también tengo agua. Me gusta mucho la C, aunque la A está espectacular con esos rayos de sol así detrás de las nubes. Y la B tiene los tonos rosas que me matan. Pero si me tengo que quedar con una, me quedaría con la C, por la composición también de la fotografía. Esas aves con ese árbol, con las nubes, el sol así lleno. No, no. Vamos a ver cuántos puntos da la C. Vayan dejando dicho en los comentarios cuáles cogen ustedes. Si el primer atardecer es el mejor, agrega 3 puntos. Si te distraes demasiado con el segundo, obtienes 2 puntos. La hermosa tercera opción te da 4 puntos. Y finalmente, la número 4 te deja 1 punto.
Pregunta 5. Ahora que hemos terminado con los tonos de rosa, hagamos lo mismo con los tonos azules. ¿Cuál te gusta más? ¡Ay, Dios mío! Espérate, tengo que pensar. Esta pregunta de escoger los colores está difícil. Es que los tonos azules me gustan casi todos ahí también. Si me dijeran, a partir de ahora va a existir solo un tono de azul y lo vas a escoger tú. Ay, creo que me quedo con el A. Es más neutro, sí, no sé. Aunque el E me gusta mucho también. El D está un poquito triste, porque está grisoso. Me quedo con el A, caballero. La opción A te da 2 puntos. 2 puntos. El ensoñador B equivale a 4 puntos. Sí, está bueno. Para C, anota 3 puntos. D significa 5 puntos. Y E significa 1 punto. Pregunta 6. Aquí está la hermosa vista de un invierno. ¿Qué color en esta imagen ves primero? ¿Qué blanco? Ay, yo digo el blanco, caballero. La A. ¡No! Es que es muy evidente que blanco es un... Blanco te da 1 punto. Una foto nevada. Es 4 puntos. Si eliges C, agrega 5 puntos. D y E significan 3 y 2 puntos respectivamente. Oye, pero espérate, déjame dar un momentico para atrás porque me quedé con la intriga de cuáles son los colores que la gente ve en esa foto. ¡Azul! El color B, ¿ustedes lo ven ahí en algún lado? Porque yo no lo veo. Y el C tampoco. El D pudiera ser... ¡Ah! Porque lo que yo dije que era blanco, en realidad sí se ve un poquito azulito. Pero eso es analizando mucho, ¿eh? Porque yo asocio eso con el blanco. Pero como está en un área da el sol y en otro la sombra, donde da el sol se ve más blanco. Y donde da la sombra, verdad que es un poquito azulado, como decir el D. Contra, pero eso es analizando ya la foto. Así a primer impacto yo hubiera dicho A, blanco. Voy a mantener mi respuesta, ¿eh? Pregunta 7. Vamos a hacerlo un poco más fácil. Elige una acuarela. Che, eso no lo tengo que pensar, la sé. Es que rosa es mi color favorito, ¿qué quieres que te diga? Si el verde A es tu favorito, escribe 2 puntos. Ay, Dios. Amarillo B te da 4 puntos. El rosa C significa 5 puntos. ¡Oh, 5! El rojo bueno. D te da 1 punto. La verdad es que no sé si sea bueno los números elevados o los números bajitos, ¿eh? Tiene no la opción E es igual a 6 puntos y el azul F añade 3 puntos a tu número actual. Pregunta 8. Mira esta imagen. ¿Qué color aquí es el más brillante? ¿El más brillante? El amarillo, ¿no? El D. Yo diría el D. Bueno, aunque... Sí, el D, 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 D. Si eliges la opción A, son 4 puntos para ti. B te da 2 puntos. C es por 1 punto. Mientras que D te da 5 puntos completos. Wow. Finalmente, E es igual a 3 puntos. Y esta fue la última pregunta. Es hora de sumar todos tus puntos. Okay, por cierto, si quieres saber aún más sobre ti, echa un vistazo a esta otra genial prueba. Ok, espérense, que tengo que concentrarme en la suma. 5 más 5, 10, más 1, 11, 13. A mí me dio 24. Vayan dejando dicho en los comentarios qué total te dio a ti. Pero volvamos a nuestra prueba. Los resultados finalmente están aquí. Este es mi resultado. Si tienes 7 a 12 puntos, mentalmente tienes menos de 20 años. Ok, al menos no caí en la categoría de menos de 20 años, que era mi temor. Si tienes más de 20 años, felicidades. Has logrado llevar este sentimiento de constante entusiasmo y amor por la vida a través de todos estos años. Que a ver, no es que sea mala esa categoría, es preciosa. Pero caer yo en ella está un poquito malo. Ok, yo tengo 46, caballero. Si tu resultado es de 13 a 20 puntos, tienes de 20 a 29 años. Eres activo, creativo y lleno de vida, pero ya puedes llamarte adulto. Ok. Han terminado la niñez y la adolescencia, pero tú tomaste lo mejor de ellos y dejaste todo lo innecesario. Sin embargo, eso no significa que no estés divirtiéndote. Tu vida es tan emocionante como antes. Si todos tus puntos sumaron de 21 a 28 puntos... ¡Ahí estoy yo! A mí me dio 24 el mío. ¡Ay, Dios mío! Tu edad mental es de 30 a 39 años. ¡Bueno! ¡Me mantengo joven en el cerebro aún! ¡Ay, papá! Todavía eres activo y tienes curiosidad sobre nuevas cosas e ideas. Okay. Pero ya eres responsable y considerado. Si lo piensas, ese es el equilibrio perfecto entre la alegría de los niños por la vida y la independencia de los adultos. Definitivamente la edad dorada. ¡Tengo la edad dorada en mi mente! No en mi cuerpo, pero al menos en mi mente. Si tu número total de puntos es de 20 a 35, tienes entre 40 y 49 años.
Eres maduro y experimentado y sabes exactamente cómo vives tu vida. No tienes tiempo para tonterías. Eres decidido y trabajador. Sabes lo que quieres y cómo obtenerlo. Continúa siendo una verdadera inspiración para todos. ¡Qué bonita! 36 a 40 puntos significa que tu edad mental es de más de 50 años. ¡Uy! Y eso no es algo malo en lo absoluto. ¡Nah! Por el contrario, eres sabio y tranquilo. Comprendes lo que es la vida y aprecias mucho la comodidad. Eres la persona a la que todos acuden en busca de consejo, además de que siempre pueden confiar en ti. Estas son algunas cualidades raras hoy en día, por lo que tus amigos deben protegerte a toda costa. Así que, ¿cuál es tu edad mental y qué tan cerca estás de tu edad real? ¡Ay, Dios mío! Pero no caí tan lejos, ¿eh? La edad mental mía de mi edad física. Así que estoy contenta. Deja dicho en los comentarios si te gustó la edad mental que te tocó. Regálame un like si estás disfrutando estos videos. Y ya sabes que me puedes mandar los videos a mi correo electrónico. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y nunca más estarás triste. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video.